Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy vamos a abrir un par de lotes de estos de triple juego que consiste en 10 suministros raros, un suministro MK2, un arma no repetida que tenga, y un pirateo del intendente que no tenga duplicado, ¿vale? O sea que ahora mismo podría comprar, como bien estáis viendo, esta oferta 10 veces, pero es lo que hay, voy a comprar solo 2. Porque no hay más dólares, es lo que hay. Así que de todas formas, pues bueno, si veo que el vídeo lo mega apoyáis, a ver si podemos llegar a 3.000 likes en este vídeo. Si llegamos a 3.000 likes, pues sí que subiré así de vez en cuando más abriendo suministro en Infinite Warfare, que a mí es un juego que la verdad es que me gusta bastante. Y cuando mete estas ofertillas, pues me gusta de vez en cuando abrirlas. Así que voy a comprar con COD Points esta oferta. Vamos a abrir ahora pues todos los suministros comunes, etcétera, etcétera. Bueno, comunes no, qué coño. Vamos a abrir los raros y los MK2 y ahora volveremos a comprar la oferta. Porque ya sabéis que hay armas nuevas, rachas nuevas. Y quiero ver, antes de evidentemente de gastarme pues algún tipo de engranajes, de reto, en algún, bueno, modelo o en alguna racha, quiero abrir evidentemente los suministros para ver si nos sale algo chulo. Bueno, una ficha de punto doble que viene guay. Bueno, 5 fichas, de hecho. Y triple suministro raro. Seguimos abriendo. Tengo también 60 llaves. O sea que también, aparte de los de los puntos con COD Points, voy a poder abrir suministro, un par de suministros raros con las llaves que tengo aquí ahorradas. Así que, venga, continuamos. De momento poquita cosa, la verdad. Y ahora tenemos pues algún par de partiditas para probar pues la racha nueva. Tengo ganas de probar el nuevo Warden, también el VSAT. Tengo ganas de probarlo. Así que ahora lo iremos viendo. Pero de momento, o sea, ¡Ahí está! ¡La quería! ¡Esa la quería! ¡La VPR Yokai! O sea, esta arma ahora mismo está desbalanceadísima as fuck. O sea, prácticamente en todas las partidas vais a ver que esa arma la va a utilizar un montón de gente, ya sea cualquier modelo. Pero la VPR Yokai es un modelo que está... Bueno, la arma en sí está rota. Y ya pues, si te pone algún modelo pues así potente. Mira, un modelo MK2 por ahí, más fichita de punto doble que vienen guay. 47 tengo, me viene bien. Pero sí que tenía ganas de tener algún modelo chulo de esa... Uy, un scarab de accesorio, qué curioso. Desarma, me molaría. Un cristo, dos cristos. Abre suministro, quiero que me toque un objeto legendario. Vaya, no ha colado. Abrimos el último con criptos y abrimos el modelo MK2 y el modelo del intendente. Uy, que puede salir ahí el hacha, Puede salir el hacha. Hay modelos en el intendente chulos que no tengo ninguno. Vamos a empezar por el modelo MK2 y ahora volvemos a comprar. ¿Por qué me dice que no puedo volver a comprar? Ah, vale, ahí sí me deja. ¿Dónde se man? Ah, vale, quedándole el R1. Vamos a empezar por el modelo MK2, un arma épica MK2. Vamos, lío. Otra vez la ciclope. ¡Ah, no! ¡La ciclope no la tenía! Creía que era la Cerberus. Mira, la ciclope no la tenía, así que guay. Porque la otra vez me tocó la Cerberus y creía que era la ciclope. Y yo, ¡vamos! Pero no, esta era la que yo quería. La ciclope es un modelo que me tuve que meter incluso en la cuenta de Shoki para poder probarla, porque a mí no me tocaba. Así que, arma épica en modelo MK2 también desbloqueada. Vamos ya con el modelo del intendente, por favor. Que salga algo bueno. Y el hacha me gustaría que me tocase. A ver. Bueno, el modelo de la nuclear, de la nueva, del subfusil este que parece la Type 100 con el modelo de nuclear. Bueno, vamos a comprar la segunda oferta y ya abro esta y me voy a buscar partidilla e intentar sacar alguna partida. Ahora compraremos, yo enseño las rachas que han metido y esas cosas, las customizaciones. Mira, modelo común de la Auger, hay la ligera nueva. Y hay también el subfusil ese que habéis visto, que se parece a la Type 100 del COD 5. Esas son las nuevas, que si tenéis el Season Pass, pues son armas que el modelo común lo tenéis desbloqueado. Luego ya, evidentemente, si queréis tener los modelos tochos, pues tienen que salir en cajas, porque esos no se pueden craftear. ¡Ay! Provocación épica. He visto y una naranjita y digo, bien, pero luego me ha dado provocación y digo, no bien. Punto doble, punto doble. Bueno, pues nada, pues 67 fichas de punto doble. Pues vamos a volver a darle al pirateo de Mark MK2. A ver qué sale. La del medio. Banshee Doppler. Bueno, lo bueno es que tengo 13.000 engranajes. Lo malo es que las armas nuevas son del intendente y no son del mercado, en plan de que te las puedes craftear. Vamos con el pirateo de colección. A ver, os enseño si por encima antes de abrir esta caja las armas de este que tengo. O sea, realmente me faltan un montón. Y sí que, pues me ha tocado antes la épica, pero no me ha tocado en este tipo de caja. Me podría tocar o el hacha o algún modelo épico de estos de las armas nuevas. Eso estaría súper chulo, así que a ver si hay suerte.
Vamos con este pirateo. Puede ser épico o común. Y no hemos tocado un... Bueno, ha caído en el MK2. Esto es que te mueve... ¿Qué hace ese modelo? ¿Rapaz? ¿What? La baja mientras está en el aire. Concede una pequeña bonificación a tu medidor de carga. Curioso. Y aumenta la velocidad mientras que estás agachado. Vale, pues tenemos estas dos, que es el modelo de la nuclear, que no me interesa para nada. Y el rapaz este. También tenemos el modelo épico de la VPR, que ni siquiera juego con esta en mi cuenta, porque ya digo que me fui a la cuenta de Soki. Y de las ligeras, de la nueva, pues tenemos el común. Saludos. Pues no sé con qué arma jugar. O sea, vamos a jugar con esta, por ejemplo, que es la nueva. Aunque con la VPR también me volaré a jugar, pero ya jugaré yo en otro vídeo. Vamos a jugar con el modelo raro MK2 de la Trencher Air Raid. Pues ya está, pues si matamos a alguien en el aire, pues me dan un poquito más de bonificación. Guay. Vale, aquí tenemos la variante de rachas que podemos craftear. Como tengo 13.000 engranajes, pues realmente podría conseguirme las rachas que quisiera. De hecho, me la podría desbloquear toda. Pero me voy a dejar unos cuantos engranajes guardados. Generalmente eso es jugar con UAV, Warden y VSAT. Así que vamos a desbloquearnos, evidentemente, pues este tipo de racha. Por ejemplo, la de UAV avanzado, el modelo épico, directamente lo que hace es convertirte en un VSAT. Así que esto va a ser lo primero que vamos a desbloquear. Cogemos el raro, cogemos el legendario y vamos a coger ahora el épico. Ahí está, tenemos el VSAT ahora mismo ya desbloqueado. El Warden, el modelo épico, lo que hace es que tenga 3 paquetes de ayuda con una probabilidad reducida de racha de nivel superior. O sea que trae paquetes de ayuda en vez de matar el Warden, cosa que no me interesa. Pero el legendario sí que me interesa, porque la torreta trasera dispara balas pero disminuye la cadencia de ambas torretas. Es decir, que el Warden solo tiene la torreta de la parte delantera, y de esta forma vamos a tener una en la parte de delante y otra en la parte de atrás. Así que evidentemente este va a ser el que me voy a desbloquear. La Goliath. Ahí está, lo desbloqueamos. Y del UAV, a ver qué variantes hay. Permanece más tiempo, pero la salud es inferior. Este puede estar chulo. Lo que pasa es que si hay gente, pues con los lanzapepos sacando eso, nos va a joder un poco. Este es viceversa, que tiene menos refresco, pero tiene un poquito más de vida en la aeronave. Y el último es que pues te dan más puntos de asistencia. Cosa que... no sé, vamos a probarlo también. Venga, ya que estamos. Vamos a probar el épico también. Vamos a probarlo el épico. Ahí está, nos lo desbloqueamos. Equipamos el UAV épico. Equipamos el Warden legendario. Y equipamos el VSAT. Pues, vale, vamos a darle caña. Bueno, tenemos nuestra Type 100 aquí equipada. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, Type 100, que digo Type 100 porque me recuerda a la Type 100 de, creo que se llama así, del CO5. Pero bueno, es un subfusil. Así que vamos a ver qué tal. Me he desbloqueado, me he hecho un par de partidas simplemente para desbloquearme algo de accesorios. Llevo el desenfundado y poquita cosa más, la verdad. El desenfundado y la reflex no me da, no tengo nada más desbloqueado. Así que vamos a ver qué tal se nos puede dar. Voy a sacar la UDM aquí de secundaria para hacerme esta baja. Ahí está, vamos a meternos por aquí. Vale, se me lo quita el compi. Vamos a recargar, vale, esa arma normal no es de energía. Y eso no sé si me gusta o no. Vamos a sacar aquí la UDM. Básicamente porque el modelo raro que llevo de la UDM me da más bonificación al hacerme bajas con ese arma. Así que me viene guay. Mira, además voy subiendo así también el rango de este arma. ¡Madre mía, la sensibilité! ¡Juju! ¡Hace cuánto que no juego yo a esto! ¡Ay, el emao! Pero bueno, venga. Joder. Es eso, o sea, es que llevo un puto subfusil. Y se me olvida que llevo un subfusil y pretendo jugar como si fuese una R, porque me gusta más jugar con los putos AR. Y se me olvida. Vale, tenemos el UAV. Quieto, parado. Vale, muerto. Quizás por aquí haya más gente. Vale, sacamos esto. Vamos a tirar el UAV, que en teoría me da más bonificación. No sé cuántos puntos me van. Vale, la doble es riquísima. No sé cuántos puntos. Ah, vale, me dan 20 puntos. Vale, tenemos el Warden. Lo tiramos. Tiramos el Warden Goliath. Modelo legendario. A ver si esto mata guay. O es un auténtico ñordamen. Vale, ahí. Vale, está matando guay de momento el guardián. De momento está matando guay. Espero no cagarla y poder sacarme. Joder, compañero, qué susto me has dado. No me jodas que me he quedado. ¿A cuántos puntos me he quedado del VSAT? Tío, quería probar el VSAT.
quiero probar el VSAT. El Warden sí que mata más, bastante más así. Dice que tiene menos cadencia la torreta, pero sí que está matando bastante guay. Ahí veis como el arma la tengo a nivel 5, o sea que no he jugado nada. Simplemente he hecho una partida para sacarme algo de accesorios y tal. Vale, ya vamos a tener el sináptico dentro de poco. Compañero, te ha pasado uno por la cara y no lo has visto. Ese por aquí muerto. Vamos a sacar... ¡Madre mía lo que mata! Vale, subimos de nivel. Por aquí muerto, vamos a dar la vuelta. No, va a ir por el compi, nos matamos aquí. A ver, compañero. Vale, ojo por aquí, cuidado. Muerto, muerto. Muerto. ¡No! ¡No, tío! Lo tenía ya ahí. Me han faltado... Uf, muy poquito me ha faltado. Vale, tenemos el UV otra vez en el aire. Qué lástima, tío. Me gustaría haber probado el VSAT. No sé si me va a dar tiempo a volver a sacármelo. Bueno, volver, ¿sabes? No me lo he sacado. Pero volver a sacarme cerca de la racha. Voy a intentarlo. Más tenemos el UV en el aire. Que si mis compañeros matan me van a ir dando pues 20 puntitos por cada baja que hagan. Y no va mal el arma nueva esta. No me desencanta del todo. Ya hay. Vamos a recargarla. Vamos a sacar aquí la UDM. Por aquí. No, nadie. Damos la vuelta. Vale, está aquí muerto. Detrás. Me mató el compañero. Vale, muerto también. Tiramos el UAV. Hay por aquí un par de personas. A ver si no me la lían. Nos llamamos la kill de este de aquí del fondo. Se carga esto. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez a tan poquito! Bueno, no hemos sacado otra vez el Warden. Pero tío, quería probar el VSAT. O sea, me han matado dos veces a un peo. A un peo de la racha. Y eso es lo que me da coraje. Vale, está por aquí también muerto. UDM. Ahí está el guardia montándolo todo. Vale, me van a reventar, me tengo que ir. Me llevo una asistencia, casi me lo cargo, de hecho. Casi me lo cargo. Creo que deberían de venir por aquí. Si mis cálculos no son erróneos. Debería haber gente por aquí. Madre mía, el guardia así revienta lo que no está escrito. Muy tocho el guardia así, ¿eh? Me mola, me mola, me mola el guardia en tela. Vale, ese por ahí lo matan. Ahora van a venir por aquí, diría yo. Mira, mira cómo se escuchan ahí las dos torretillas del guardia ahí. ¡Rata, ta, 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 ta! Ahí está. El subturnón. El UAV. Me han nacido todos por aquí. Y arriba no había uno, no sé. Se ha fumado. Ah, que estás aquí. Hola. ¡Madre mía! 45 chavales con la nueva arma y nueva racha. Ha sido una lástima no haber podido testear el VSAT. Me habría molado sacármelo en el primer vídeo. No ha sido posible. Aún así creo que el vídeo se merece un mega like. De verdad lo digo. Muy completito. Partida además bastante, bastante buena. El guardia nuevo está chetado. El modelo legendario desde mi punto de vista. No sé por qué se me ha quedado la parte en negro, lo dejo así para que se vea algo, porque se me ha quedado absolutamente en negro. Pero eso, chavales, si queréis pues que siga así subiendo Infinite Warfare con más regularidad. De verdad que cuando no subo Infinite Warfare mucha gente me dice: joder, sigue subiendo Infinite Warfare, que es el juego de este año. A mí realmente me gusta mucho jugarlo, me gusta mucho subirlo, pero luego veo que en los vídeos realmente no tienen prácticamente nada de apoyo. O sea que si queréis que siga subiendo más vídeos así, pues reventad ahí el botón de me gusta, a ver si podemos llegar a 3000 likes. La partida se me ha quedado bugueada a tope, por cierto. Pero bugueada a tope, quiero canjear mi chapa doble, de puntos doblecito. Pues nada, que todos los del otro equipo se han pirado. Yo voy a reiniciar la aplicación. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias una vez más por estar aquí en mi canal. ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. 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 Suscríbete, suscríbete. Sinapsis.